Diga conmigo, para rescatar, a su pueblo, el pueblo hebreo, Dios, mandó a su siervo Moisés, para rescatar a los hebreos que estaban esclavos durante 40 años en Egipto. El Señor escogió a un tartamudo que estaba cerca del monte Sinaí, pastoreando las ovejas de su suegro Jetro. Y Dios llamó a Moisés, mis amados hermanos, y Dios le dijo: ve a Faraón y dile a Faraón que deje salir a mi pueblo. Y él le dijo: Señor, pero ¿quién soy yo? Yo no sé hablar, yo soy un pobre tartamudo. Ve, porque yo estaré contigo. ¡Aleluya! Yo seré palabra en tu boca. Hermano, Moisés se fue con su garrote que tenía de pastorear ovejas. Le llegó a Faraón, se endureció el corazón de Faraón, no quería dejar salir al pueblo de Israel, y Dios mandó 10 plagas, plaga sobre plaga, acabaron con la primera potencia del mundo. Egipto era la primera potencia del mundo. Y Dios mandó la plaga de los piojos, la plaga de las ranas. Las tinieblas cubrieron la tierra de Egipto durante 3 días consecutivos. Les volvió las aguas sangre, les mandó úlceras malignas, le mandó langosta. Todas esas plagas vinieron a través de un hombre con un garrote en la mano. Finalmente mató a todos los primogénitos de Egipto. Todos los primogénitos murieron en el pueblo egipcio, pero en el pueblo hebreo no hubo ningún muerto, porque Dios siempre ha hecho diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve. ¡Que Dios le bendiga! Para salvar a los hebreos mandó a un hombre, pero para salvar a los pecadores vino personalmente. Jesucristo es Dios hecho hombre. En la persona de Cristo estaba Dios reconciliando a todo el mundo con él. Mira la diferencia. Para librar a su pueblo mandó a un hombre, pero para salvarte a ti, para salvarme a mí, para salvar a los pecadores, la Biblia dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Mire la importancia que tenemos nosotros para Dios. Sí, para salvar a su pueblo mandó un hombre, y para salvarnos a nosotros los pecadores vino personalmente y anduvo aquí en la tierra. 33 años vivió Jesucristo, el Salvador del mundo, en medio de esta tierra. Hermano, después no podía quedarse todo el tiempo. Finalmente el Señor dijo: yo me voy, pero tengo algo mejor para ustedes. Yo me voy, pero les voy a mandar al Consolador. ¡Aleluya! Para que esté con ustedes todos los días. ¡Amén! Hasta el ¡Amén! Fin del mundo. ¡Amén! Se fue Jesucristo, mis amados hermanos, se fue, pero nos mandó el Espíritu Santo. Cuando Jesucristo estaba aquí en la tierra, si estaba en Jerusalén, no estaba en el río Jordán. Si estaba en Jericó, no estaba en Bethsaida, ni en Tiro, ni en Sidón. Él estaba preso dentro de una botella de carne. Nuestro esqueleto es como una botella que tiene nuestro espíritu, nuestra alma aprisionado. Pero cuando usted parte de este mundo, ya usted no tiene limitación. Cuando el Señor se fue a los cielos, mis amados hermanos, el día de Pentecostés mandó el Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo está en toda la tierra, está en todas partes, está aquí con nosotros. ¡Bendito sea Dios!
gloria a Dios, gloria a Dios. Diga conmigo, Dios, Dios tenía, tenía algo mejor para nosotros. Hemos leído en esta noche uno de los pasajes más conocidos en las Sagradas Escrituras. Hemos leído en esta noche Juan capítulo 3, desde el versículo 15 hasta el versículo 21. Donde la Biblia dice, mis amados hermanos, que era necesario que Jesucristo, el Hijo de Dios, fuera levantado en un madero, en una cruz, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así fue necesario que el Hijo de Dios fuese crucificado por mis pecados, por tus pecados, por los pecados del mundo. Y el versículo más conocido en la Santa Biblia es Juan 3:16. Diga conmigo, porque de tal manera, porque de tal manera amó Dios al mundo, amó Dios al mundo, que ha dado a su único hijo, a su único hijo, para que todo aquel, para que todo aquel que cree en él, que cree en él, no se pierda, no se pierda, mas tenga, mas tenga vida, vida eterna. Dios entregó a su Hijo Jesucristo. Él no mandó un ángel. Él se hizo hombre y en la persona de Cristo murió en la cruz del Calvario, coronado con espina. Le desfiguraron el rostro a puñetazo, le clavaron las manos, le clavaron los pies, se dejó traspasar el costado. Todo eso por amor. Porque puede más el amor que el odio. Ah, pero no se quedó en la cruz, fue sepultado. Y al tercer día, como lo había profetizado, al tercer día se levantó de entre los muertos. Ahí está la tumba vacía, ahí está la tumba vacía, ahí está la tumba vacía en Jerusalén. Resucitó. Diga conmigo, de tal manera, de tal manera amó Dios al mundo, amó Dios al mundo, a Venezuela, a Venezuela, al continente latinoamericano, al continente latinoamericano, a Europa, a Europa, Asia, Asia, África, África y Oceanía, y Oceanía. Lo amó de tal manera, lo amó de tal manera, que envió a su Hijo Jesucristo, su Hijo Jesucristo, para morir por nosotros, para morir por nosotros en la cruz del Calvario, en la cruz del Calvario. Piensen lo que estamos diciendo, diga conmigo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, para condenar al mundo, sino para que el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, sea salvo por él. Oiga, Jesucristo no vino al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por medio de él. Diga conmigo, a lo suyo vino, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibimos, pero a todos los que le recibimos, los que lo aceptamos, los que le aceptamos en nuestro corazón, en nuestro corazón, el Señor les ha dado, el Señor les ha dado potestad, potestad de ser hechos, de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Cuando tú aceptas a Cristo, dejas de ser una criatura. Una criatura es algo como una mesa, algo que se crea. Pero cuando tú aceptas a Cristo, eres más que una mesa, eres más que un banco, eres más que una tabla. Cuando tú lo aceptas legalmente, pasas a ser hijo de Dios. Hijo de Dios. Toda la gloria.
gloria sea para el Señor. Levanta tu mano al cielo, diga gracias Dios mío. Gracias Dios mío. Porque no soy un banco. Porque no soy un banco. Ni soy una tabla. Ni soy una tabla. Soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Por medio de la fe. Por medio de la fe. En Jesucristo. En Jesucristo. La Biblia dice. La Biblia dice. El que hace lo malo. El que hace lo malo. No viene a la luz. No viene a la luz. Para que sus obras. Para que sus obras. No sean redarguidas. No sean redarguidas. El que hace lo malo. El que hace lo malo. Se anda escondiendo. Se anda escondiendo. Porque tiene miedo. Porque tiene miedo. De salir a la luz. De salir a la luz. Pero el que anda en Dios. Pero el que anda en Dios. El que anda en la verdad. El que anda en la verdad. El que anda en la palabra. El que anda en la palabra. No tiene miedo. No tiene miedo. Porque anda en la verdad. Porque anda en la verdad. Anda con Cristo. Anda con Cristo. Y el que anda con Cristo. El que anda con Cristo. Anda confiado. Anda confiado. Dice la Biblia. Dice la Biblia. El que hace lo malo. El que hace lo malo. No viene a la luz. No viene a la luz. El ladrón. El ladrón. Anda entre las sombras de la noche. Entre las sombras de la noche. El ladrón anda escondido. Anda escondido. Pero el que anda con Dios. Pero el que anda con Dios. Anda sonriente. Anda sonriente. No anda asustado. No anda asustado. No anda temblando. El que anda con Dios. El que anda con Dios. Anda en victoria. Yeah. Venían unos autobuses de la Guajira. Y esos autobuses de la Guajira cargan unos letreros. Y cuando llegan al puente, la gente ve los letreros. Dele paso, que esos son los evangélicos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Diga conmigo, nadie los paró. Nadie los paró. Venían de San Antonio del Táchira. Venían de San Antonio del Táchira. Y los hermanitos Uyuyuy. Y los hermanitos Uyuyuy. Venían con su papelito en la mano. Venían con su papelito en la mano. Por si acaso los paraban. Por si acaso los paraban. Pero el Señor. Pero el Señor. Les abrió el camino. Les abrió el camino. Nadie me los molestó. Nadie me los molestó. Porque vienen a la fiesta de Jesucristo. ¡Gloria a Dios! 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 Diga conmigo que toda la gloria. Que toda la gloria. Sea para el Señor. Sea para el Señor. Un hermano venía en su carro y se paró en el camino, hermano, y sale el dueño de la casa y ve el tronco, el letrero en el carro que dice, Dios es bueno. ¿Cómo dicen nuestros letreros? Dios es bueno. Dios es bueno. Y el hombre vio el letrero y se metió para su casa. Rafaelito, y salió de ahí a donde estaba el hermano en su carro con dos troncos de aguacate grandote y le dijo, usted es hermano, sí, sí, yo soy hermano, mire, yo leí ese letrero y sentí en mi corazón que tengo que darle estos troncos de aguacate. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Unos hermanos tenían el carro lleno de fruta, lleno de verdura, pura comida vegetariana para el hermano Puerta y el equipo allá en el Zulia. Hermano, llegaron los malandros y vieron el carro cargado de fruta y cargado de verdura y les llevaron el carro. Pero cuando iban en el camino, en el teléfono, se dieron cuenta que son pastores y llamaron atrás.
y dijeron: ustedes son hermanos. Sí, nosotros somos hermanos. Esa comida es para el hermano Puerta y para el equipo Cristo Sana. ¿Y sabe lo que dijeron los malandros? Dijeron: ¿y por qué no le ponen letreros evangélicos a la camioneta? Ajá. Si ustedes le hubieran puesto letreros, nosotros no nos metemos con ustedes, porque nosotros respetamos a los evangélicos. ¡Gloria a Dios! 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 Diga conmigo: puede más, puede más el amor, el amor, que el odio. El odio. Si tú amas a Dios, si tú amas a Dios, ponle letreros a tu camioneta. Letreros a tu camioneta. Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Es bueno o no es bueno? Sí, es bueno. Póngale letrero a su camioneta. Amén. Para que el diablo respete cuando usted pase por las alcabalas. Sí, señor. Amén. Cuando señor. Llegamos a las alcabalas, si el carro tiene un letrero y una Biblia, los guardias saben que en ese carro anda Dios. Aleluya. Y puede ser que lo paren, no vaya a hacer cosa algún vagabundo que le puso el letrero. Pero el guardia le pregunta, el guardia le dice: ¿usted es hermano? Sí, yo soy hermano. Dígame un versículo de la Biblia. Y si usted no es hermano, entonces le va a temblar la garganta. Pero si es hermano, usted le va a decir, no uno, le va a decir varios versículos de la Biblia. Amén. Mi gorda, ¿qué versículo le dirías tú si te para la guardia? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Gloria a Dios. Hermana Olinda, ¿cuál versículo le zumbarías tú al guardia que te pare? Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con las manos. ¡Ese aplauso al Señor! ¡Gloria a Dios! 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 Usted se da cuenta que cada uno de los pastores carga a su mujer a su lado. Amén. Yo siempre cargo conmigo a mi Olfa. Amén. Mi Olfa ha estado enfermita, pero gracias a Dios que me la parapetió esta noche. Y aquí está mi Olfa conmigo. ¡Que Dios me la bendiga! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Por este lado está mi Juan con su Kenia. A mucha honra, papá. Y va saliendo bien, mi Juan. Ya, jovencito como lo ven, ya tiene 5 muchachos. Y los que faltan. Y los que faltan. Vamos a ver, vamos a preguntarle a Sukenia. Sukenia, ¿qué versículo le darías tú a la guardia si te para por ahí en una alcabala? Juan 11:25. El que cree, Jesucristo dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¡Vivirá! ¡Opa! ¡Yeah! ¡Aleluya! Vamos a preguntarle a mi Juan. ¿Qué versículo le darías tú, mi Juan, a la guardia? Uno bien fácil y para que ellos se lo aprendan. Juan, Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Yeah. Yeah. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Por aquí tengo a Isidro, el coordinador de esta gira. Ha hecho un gran trabajo el hermano Isidro, pero no solo. Hay un grupo de pastores, que Dios los bendiga. Amén. Pastores asociados que me lo acompañan para hacer posible este trabajo tan grande, mis amados hermanos. Amén. Hermano Isidro, ¿qué versículo? ¿Has tenido alguna experiencia en las alcabalas? Sí, pastor, cómo no. En muchas ocasiones, a veces hay colas, están revisando, hay algún tipo de operativo y de pronto están pasando muy poco a poco los carros, de pronto ven el letrero de la camioneta que dice Dios es bueno por todas partes, eso tiene más letras que una página web, lee la Biblia y cuando ven la camioneta me dicen: hermano, pase, pase usted, hermano, y sin revisar y sin ningún tipo de cosa, más bien dicen, no tienen un tratado, no tienen un Nuevo Testamento, ellos háganme una oración, nos han detenido, pero para que le hagamos una oración. Gloria a Dios. Toda la gloria sea para el Señor. Diga: gloria a Dios. Gloria a Dios.
Diga conmigo, puede más. Puede más. El amor. El amor. Que el odio. Que el odio. El amor. El amor. Tiene más fuerza. Tiene más fuerza. Que las armas de guerra. Que las armas de guerra. Ayer. Ayer. El presidente de los Estados Unidos se rindió. El presidente de los Estados Unidos ayer salió en la prensa mundial, donde él dice: no tengo ninguna estrategia para frenar el odio islamista. No tengo ninguna estrategia para frenar ese odio tan grande, donde los fundamentalistas le están cortando el cuello a los cristianos y aún a árabes que no son fanáticos como ellos. El presidente de Estados Unidos se rindió ayer. No tengo ninguna estrategia. Ay, qué lástima que no tiene estrategia. Jesucristo tiene la estrategia. ¡Aleluya! Diga conmigo, puede más. Puede más. El amor. El amor. Que el odio. El odio. Diga conmigo, la gloria es de Dios. La gloria es de Dios. La gloria es de Dios. Abra la boca, diga conmigo, puede más. Puede más. El amor. El amor. Que el odio. Que el odio. Dios nos demostró su amor. Dios nos demostró en la cruz del Calvario. Allí demostró su amor por nosotros los pecadores. Diga conmigo, cuando aún éramos pecadores. Cuando aún éramos pecadores. Jesucristo. Jesucristo. Murió por nosotros. Murió por nosotros. Por amor. Por amor. Se entregó el Salvador. Se entregó el Salvador. Por amor. Por amor. Al Calvario llegó. Al Calvario llegó. Ese amor. Ese amor. Con que Cristo me amó. Con que Cristo me amó. Yo no puedo. Yo no puedo. Cambiar, cambiar ese amor. Ese amor. Hermano, la Biblia dice que Dios envió su palabra y lo sanó. Sí, Dios envió su palabra y lo sanó. Hoy Dios está enviando su palabra a través de las radios, a través de las televisoras. Amén. A través del internet de Amén. Dios. El internet se sostiene con más de 300 satélites. Mire qué amor tan grande tiene Dios. ¡Aleluya! Para la tierra. ¡Aleluya! Diga gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Diga conmigo, en el portal. En el portal. El portal de bendición. El portal de bendición. www.obraluzdelmundo. Obraluzdelmundo.org. Hoy no le estamos predicando a 50,000, a 60,000, a 100,000 personas en Guanare. No. Le estamos predicando a los 5 continentes. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Porque Dios tenía. Porque Dios tenía. Algo mejor. Algo mejor. Para nosotros. Para nosotros. Algo mejor para los que están aquí. Algo mejor para los que están aquí. Si viniste con muleta. Si viniste con muleta. Esta noche sueltas las muletas. Esta noche sueltas las muletas. Porque Dios tiene algo mejor para ti. Viniste en tu silla de ruedas. Viniste en tu silla de ruedas. Mírame. Mírame. Mira. Esta noche. Esta noche. Me prestas la silla. Me prestas la silla. Para yo sentarme en ella. Para yo sentarme en ella. A ti te han paseado durante muchos meses. A ti te han paseado durante muchos meses. Hoy te levantas de esa silla. De esa silla. Subimos la silla aquí. Subimos la silla. Y yo me siento en ella. Y tú me vas a pasear. Una preocupación muy grande tenía el hombre que atiende allá el estadio en Barcelona, cuando vio la multitud que venía y ríos y ríos y ríos de gente, se puso nervioso. Dijo: ay, Dios mío, ¿y por dónde se van a salir esa gente? Son demasiados. Se llenó el estadio, como estamos viendo aquí, amados hermanos, porque Dios nos tiene
en honra. Sí, donde quiera que vamos, ven, el Señor trae las multitudes. Viene el pueblo de Dios a buscar la palabra de Dios. Aquí no venimos a buscar un mercadito, a ver si nos regalan un cuaderno. No, aquí venimos a buscar la bendición, sí, de Dios. Señor. Y nadie se va defraudado. Diga conmigo, pertenecemos todos a un solo equipo. Aquí no hay contrario. Aquí no hay contrario. Nosotros pertenecemos a un equipo llamado la familia de Dios. Diga conmigo, Jesucristo nunca ha perdido un campeonato. Jesucristo nunca ha perdido un campeonato. Él es el campeón invicto. Si Jesucristo fuera futbolista, no habría ningún arquero que me le parara los goles. Serían ¡gol! ¡Yeah! Si fuera beisbolero, serían puros jonrones. De eso que se va elevando. Diga conmigo, Cristo nunca pierde. Diga conmigo, Dios. Envió su palabra. Todo junto. Dios. Envió su palabra. Y los sanó. Y los libró. De toda su ruina. Abra la boca, diga conmigo. Cuando Cristo andaba en el mundo. Él no cargaba inyectadoras. Ni tampoco pastillas. Ni unas gotitas. Para los dolores de cabeza. ¡Jesucristo! Hola. Sanaba a los enfermos. Con la palabra. Sanó. A todos los enfermos. Y Él nos ha dejado. Su poder y su palabra. Para seguir haciendo. Lo que Jesucristo hizo. Diga conmigo. Jesucristo dijo. Estas señales seguirán. A los que creen. En mi nombre. Echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Si beben cosa mortífera, No les hará daño. Sobre los enfermos. Pondrán las manos. Y los enfermos sanarán. Sobre los enfermos pondrán las manos y los enfermos sanarán. Estas señales seguirán a los que creen. Oiga lo que voy a decir, que nadie me vea como santo milagroso porque no lo soy. Que nadie me vea como si fuera un ángel bajado del cielo sin alas, porque no lo soy. Yo soy un pecador como cualquiera de ustedes. Un pecador que cuando tenía entre 7 y 8 años, mi padre me predicó el evangelio y yo recibí al Señor. Mi padre me predicó un mensaje sencillo, no tan largo como este que he predicado yo en esta noche. Un mensaje sencillo. Yo estaba con mi hermanito, papá estaba leyendo la Biblia y papá se quedó mirándome. Papá me dijo: Jaimito, ¿a dónde quieres ir? ¿Al cielo o al infierno? Quiero ir al cielo, papá. Yo era avispadito cuando chiquito. Ahora me he puesto así medio quedado. Pero antes yo era muy avispadito.
Él me preguntó, Jaimito, ¿a dónde quieres ir? ¿Al cielo o al infierno? Y él me dijo, al cielo, papá. Al cielo, papá. Entonces, yo me arrodillé, diciendo al cielo, y me arrodillé. Caí como un plátano maduro cuando se cae la mata. ¡Muácata al suelo! Hermano, y papá se quedó mirándome. Y papá me dijo, ajá, ¿y qué tienes que hacer para ir al cielo, Jaimito? Yo le dije, tengo que recibir a Jesús en mi corazón, papá. Y él me dijo, ¿y cuándo? ¿Cuándo quieres hacerlo, Jaimito? ¿Cuándo quieres hacerlo? Ahora mismo, papá. Ah, pero él me dijo, ¿y por qué no lo deja para cuando seas un viejito? Viejito, así como yo, ¿por qué no lo deja para cuando seas un viejito? No, papá. ¿Y si me muero en el camino? Ajá. Y viene el diablo y me lleva con un garabato. ¿Con un garabato? No, papá, yo me quiero entregar ahora mismo. Y mi papá me entregó al Señor. Yo me puse la mano sobre el corazón y yo recibí al Señor. Y ahí en adelante, yo no le pido perdón, permiso al diablo para entregar a los pecadores. De ahí en adelante, pecador que me encuentro en el camino, no importa que sea alcalde, que sea gobernador, que sea ministro, que sea presidente, que sea un empresario, que sea un millonario, que sea un gran titular, que sea un médico, que sea un ingeniero, donde quiera que converso con un pecador, sea por radio, por televisión o personalmente, ¿cómo le digo yo a los pecadores, mi gorda, cuando termino de predicar? Colóquese la mano sobre su corazón, porque los voy a entregar a Jesucristo en este momento. Ajá. Aviéntense la mano sobre el corazón. Ustedes, aviéntense la mano sobre el corazón. ¡Pah! Diga conmigo, orar es hablar con Dios. Orar es hablar con Dios. No le vamos a dejar al diablo. No le vamos a dejar al diablo. Ni un mosquito. Ni un mosquito. Todos nos vamos a entregar. Nos vamos a entregar al Señor. Al Señor. No solo los presentes. No solo los presentes. Sino los que nos están oyendo. Sino los que nos están oyendo. A través de la radio. A través de la radio. O que nos están mirando. O que nos están mirando. Por la televisión. Por la televisión. O que estamos llegando. O que estamos llegando. A sus teléfonos móviles, a través del internet. Pónganse la mano sobre el corazón. Cierren sus ojos. Orar es hablar con Dios. 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 Agarre ese corazón de piedra. Agarre ese corazón de piedra. Y repita conmigo. Repita conmigo. Dios mío. Dios mío. En este momento. En este momento. Humilde como un niño. Humilde como un niño. Yo vengo a ti, Señor. Yo vengo a ti, Señor. A pedirte el perdón. A pedirte el perdón. De todos mis pecados. De todos mis pecados. Yo sé que he pecado. Yo sé que he pecado. Soy un pecador. Soy un pecador. Un pobre pecador. Un pobre pecador. Muy pecador. Muy pecador. Yo he hecho lo malo. Yo he hecho lo malo. Delante de Dios. Delante de Dios. He ofendido a Dios. He ofendido a Dios. No he obedecido a mis padres. No he obedecido a mis padres. No los he honrado. No los he honrado. Como lo ordena el Señor. Como lo ordena el Señor. Por eso esta noche. Por eso esta noche. Vengo arrepentido. A pedirle perdón. Al Dios del cielo. Al Dios del cielo. Y de la tierra. Y de la tierra. El que envió a Jesucristo. El que envió a Jesucristo. A morir por nosotros. A morir por nosotros. En la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario. Era yo. Era yo. Quien debía morir. Quien debía morir. Por todos mis pecados. Por todos mis pecados. Jesús nunca pecó. Jesús nunca pecó. No hubo
hubo engaño en su boca. No hubo engaño en su boca. Yo fui quien pequé. Yo fui quien pequé. Y pido perdón. Y pido perdón. Señor Jesús. Señor Jesús. Tú estás tocando. Tú estás tocando. En la puerta. En la puerta. De mi corazón. De mi corazón. Tu palabra dice. Tu palabra dice. He aquí. He aquí. Yo estoy en la puerta. Yo estoy en la puerta. De tu corazón llamando. De tu corazón llamando. Si alguno oye mi voz. Si alguno oye mi voz. Y abre la puerta. Y abre la puerta. De su corazón, de su corazón. Yo entraré a él. Yo entraré a él. Y cenaré con él. Cenaré con él. Y él cenará conmigo. Y él cenará conmigo. Señor Jesús. Señor Jesús. Yo te recibo. Yo te recibo. Como mi Salvador. Como mi Salvador. Lava todos mis pecados. Lava todos mis pecados. Con tu sangre. Con tu sangre. Yo confieso con mi boca. Confieso conmigo. Que tú eres el Hijo de que Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Que viniste a este mundo, que viniste a este mundo a buscar y salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido, lo que se había perdido. Yo estaba perdido, yo estaba perdido. Tú me has encontrado, tú me has encontrado. Me has perdonado, me has perdonado. Escribe mi nombre, escribe mi nombre en el libro de la vida, en el libro de la vida. Yo no quiero perder, yo no quiero perder. En ese infierno terrible, en ese infierno terrible. Yo quiero ir al cielo. Yo quiero ir al cielo. Y vivir contigo. Y vivir contigo. Más allá de las estrellas. Más allá de las estrellas. Más allá del sol. Más allá del sol. En la nueva Jerusalén. En la nueva Jerusalén. Señor Jesús. Señor Jesús. Injértame. Injértame. En la familia de Dios. En la familia de Dios. Soy salvo. Soy salvo. Tengo a Cristo. Tengo a Cristo. Aquí en mi corazón. Aquí en mi corazón. Soy de Cristo. Soy de Cristo. Que lo sepa el mundo entero. Que lo sepa el mundo entero. Dios mío. Dios mío. Tú eres mi Padre. Tú eres mi Padre. Desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. Yo soy tu Hijo. Yo soy tu Hijo. Ya no estoy solo. Ya no estoy solo. En este planeta. En este planeta. Que gira y da vuelta. Que gira y da vueltas. Alrededor del sol. Alrededor del sol. Soy de Cristo. Soy de Cristo. Soy Hijo de Dios. Soy Hijo de Dios. Él es mi Padre. Él es mi Padre. Y yo soy su Hijo. Y yo soy su Hijo. Para siempre. Para siempre. Ahora tengo hermano. Ahora tengo hermanos. En todas las naciones. En todas las naciones. En toda la tierra. En toda la tierra. Tengo hermano. Tengo hermano. Alrededor del mundo. Alrededor del mundo. Hermano en los cielos. Hermanos en los cielos. Y hermanos en la tierra. Hermanos en la tierra. En los cinco continentes. En los cinco continentes. Y mañana. Y mañana. Cuando yo muera. Cuando yo muera. Vendrán los ángeles de Dios. Los ángeles de Dios. Para llevar mi alma. Para llevar mi alma. A la patria celestial. A la patria celestial. Y viviré con Cristo. Y viviré con Cristo. Eternamente. Eternamente. Y para siempre. Y para siempre. En la patria, en la patria celestial. Celestial. Padre bueno, Padre bueno, dame el gozo de la salvación, de la salvación. Que de aquí en adelante, aquí en adelante viviré para ti. Viviré para ti. Buscaré la iglesia más cercana, iglesia más cercana donde se predique, donde se predique la palabra de Dios. La palabra de Dios. Soy salvo. Soy salvo. Tengo vida eterna. Tengo vida eterna. Abran los ojos, diga gloria a Dios. Dele un abrazo a su hermano que está al lado. Dele un abrazo. Dígale, soy salvo.